Un segundo libro es de 1976, se titula Amoromnia y otros poemas, libro por problemas de distribución prácticamente clandestino, un libro inédito, tienen muy pocos amigos, y está uh, escrito a partir de, uh, no de una crisis de juventud como podía ser el primero, sino de, un, de, un, de, de, de una instalación en el, en el mundo uh, de la naturaleza por lo tanto hay una consciente huida de, del mundo urbano muy muy de la época por otro lado muy muy del momento de los años de, de finales de los años 70 ¿no? leeré dos poemas esa mansa locura donde creo que queda muy bien reflejado esta, esta este, esta opción vital que, tu, que, que entonces adopté y luego el de un tema que luego será recurrente en mi obra posterior que es el de una epifanía, una epifanía que se vivió en una, una playa de moda ¿no? exactamente en Ipanema de, de Río el primer poema es esa mansa locura todo está en calma ahora y sigilosamente arden los aires su derroche de púrpura se incendian las vidrieras del oriente y el faro pestañea cada vez más osado. Bajo una malla de quebrados vuelos, el tiempo se detiene y acaricia el patio y sus secretos en silencio, los desconchados muros, las pizarras, entrañas de la tierra entre mis dedos, un almendro cansado y el agua que se aferra al geranio sus yemas y colores. Calor de pan en los bancales negros y en los gatos ariscos mansedumbre. Esa mansa locura que todo lo penetra y extravía miradas y solidarias risas. Porque yo ya soy otro, como el mar es extraño sobre la misma costa, contra el pueblo diverso e inmóvil en la roca, como la luz es otra, poco a poco, y la misma, y es el día y la noche.